Al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab, y que sabe traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Aleluya. Ya no es más.
siete se gloria, Señor. No, misterio ya no hay, ya no hay, porque el tiempo. Despierta, hermano, que ya es hora. Despierta, hermano, que ya es hora. Que ya tomemos posición, que fuera de esta promesa solo habrá gran tribulación. Hermano, sé fiel a la cita, que en cada culto lo visita, hablando por su ministerio, llevándonos a perfección. Sí, Señor. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó. Se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. Y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Y fuera de tu palabra, oh Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar, en esta atmósfera celestial, y así poder Cristo, y mi,
siempre apartada del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. Del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Y fuera de tu palabra, Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar en esa atmósfera. Semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. Ni el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. Ni el fruto de un árbol no podrá madurar se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá siete sellos, ahora podemos ver
en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén, y después le hizo una nueva en la cual él reinaría. Pero para que ella sea la escena, Dios sirvió a Adán y sacó el material. Ellos ahora podemos ver en toda la vida el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén, y después le hizo una novia la cual estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, removido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la paz. Para que una novia gentil con
Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga ricamente en este nuevo día. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, vamos a iniciar este compañerismo, esperando que Dios venga en la escena y que vuestro corazón esté abierto. Vamos a dar inicio a este compañerismo y hermano Alfonso, por favor, si nos podría dirigirnos en una oración. Bueno, mis hermanos, creo que no ha entrado el hermano Alfonso. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, te damos una vez más por permitirnos, Señor, el entrar a la escena de tu palabra, Señor. Lo único que te pedimos es que tú vengas en la escena, que seas el invitado principal, Señor, que es tu palabra mismo, y que abras vuestra sabiduría y el entendimiento para poder entender lo que tú quieres decir en esta tarde, oh Padre amado. Iniciamos este compañerismo deseando que los hermanos y hermanas que estarán en la escena también tengamos vuestros corazones abiertos para que tú vengas en la escena, Señor. Muchas gracias, iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo mensaje titulado Expectativa, predicado en Chamonix, Wisconsin, Estados Unidos, el 1 de octubre del año 1955. Iniciaré con los párrafos 1 al 5. Expectativa, predicado el 1 de octubre del año 1955. Párrafo 1. Si el Señor nunca hubiera honrado otra visión que yo tuve y nunca hubiese hecho nada en el mundo, eso lo vale todo. Cada trabajo difícil y cada adiós a la familia y cada congoja por lo que he pasado y todo lo demás, eso allí lo vale todo. Y dijeron que había una dama sentada en una silla de ruedas anoche, que fue llamada a levantarse de una silla de ruedas aquí. Y la tienen. Estaban hablando sobre ella por el teléfono, en el gran programa esta mañana. Y me pregunto si ella está de vuelta en el edificio esta noche. Un segundito. Ya, disculpen, estaba abierto un audio. En el programa esta mañana, y me pregunto si ella está de vuelta en el edificio esta noche. Si la dama está aquí, ¿levantaría usted su mano, señora? Si se encuentra aquí, allí está ella, sin la silla de ruedas. Digamos, gracias sean dadas a Dios. Dios le bendiga, mi querida hermana, por haber obedecido a Jesucristo. Que sus bendiciones estén siempre con usted, es mi oración. Ahora, espero que algún día yo pueda verlas a ustedes dos, hermanas, conversar con ustedes y estrechar sus manos. Si no logro hacerlo aquí en esta tierra, lo haré en la que está por venir, cuando nos sentemos junto a los árboles siempre verdes. Los problemas habrán terminado. ¡Oh, no será maravilloso! Párrafo 2. Pienso en alguna noche cuando la vida haya terminado. Jesús finalmente venga y nosotros diremos de encontrarlo a Él en el aire. Y esa gran mesa esté dispuesta por 100,000 millas de largo. Y alrededor de allí, los veteranos del campo, sentados alrededor, nos miraremos unos a otros frente a la mesa. Y veré allí, estará mi hermano y mi hermana sentados allí. De seguro que derramaremos una lágrima de vez en cuando, cuando nos estiremos sobre la mesa y tomemos a uno de ellos de la mano.
las lágrimas de gozo bajando por nuestras mejillas, entonces saldrá el rey en toda su belleza, caminará a lo largo de la mesa y enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Que ese sea nuestro motivo al tener reuniones y congregarnos para hablar acerca de Él, que sea eso lo que nosotros pensamos de Él, de encontrarnos con Él esa noche. Miren, amigos, no miren cosas en esto aquí, miren al final. Si yo tuviera que mirar cosas aquí frente a mí, yo sería una persona desanimada, pues yo nunca miro aquí, yo miro al final. Párrafo 3. No hace mucho, uno de mis directores, el señor Baxter, muchos de ustedes lo conocen, supongo, él estaba refiriendo una pequeña historia que a mí siempre me gustó. Todos ellos estaban manejando bicicletas. Él era canadiense y ellos manejaban bicicletas y lo hacían tan bien que ellos podían manejar sin agarrarse de los manubrios. Entonces la Schwick, entre paréntesis creo que es, la compañía de bicicletas Schwick, iba a obsequiar un premio a cualquier muchacho en Vancouver que pudiera manejar sobre un tablón de 12 pulgadas por unas 100 yardas sin caerse. Bueno, todos ellos subieron allí para manejar estas bicicletas y ellos tenían a un muchachito mimado por allí. Él era como llamaríamos nosotros hombres rudos. Ustedes saben, le llamamos muchacho de mamá. Y así que nosotros sabíamos que él no la manejaría. Así que cuando todos ellos se subieron, cada uno se cayó con la excepción de este muchachito mimado. Y él manejó hasta el final. Se bajó y se ganó la bicicleta. Entonces todos los muchachos se juntaron alrededor de él y le dijeron, ¿cómo lo lograste? Párrafo 4. Él dijo, muchachos, les diré lo que ustedes hicieron. Dijo, cuando ustedes se subieron y ellos le dieron el empujón y ustedes arrancaron, dijo, ustedes estaban observando así, tratando de mantenerse sobre la tabla. Dijo, eso fue lo que los hizo que se pusieran nerviosos y perdieron el equilibrio y se cayeron. Él dijo, yo nunca miré allí abajo. Dije, yo miré al final y simplemente mantuve mis ojos en el final y manejé fijo hasta el final. Mantengan sus ojos en la meta. La venida de Jesús, ¿qué será entonces? No importa lo que la gente diga acerca de ustedes ahora y cómo sean perseguidos. Porque todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, siendo mofados y escarnecidos y lo demás. Pero miren lo que será al final. Allí es donde habrá valido la pena. Solo sosténganse firmes y mantengan su mirada en la meta. Ese será bueno para ustedes. Gloria a Dios. Párrafo 5, por último. El Señor les bendiga ahora y tengo entendido que hace un rato creo que ellos recogieron una ofrenda de amor para mí. Me dijo mi hijo, yo no quería eso, amigos, no vine aquí por eso, Dios lo sabe, pero hace bastante tiempo desde que he tenido una reunión y mis gastos en casa son como de $100 del día, y posiblemente estoy bastante deudor en el banco, y les aseguro esto, yo no tengo capital para trabajar, yo simplemente trabajo, y lo que no tengo cuando pago mis deudas. Si me sobra algo, y Dios en el cielo sabe que eso va directamente a las misiones extranjeras, por lo que mi corazón sangra, deseo que tuviera una semana para quedarme aquí y predicarles sobre las misiones extranjeras y demás, para que vean la necesidad que hay. Las grandes iglesias y cosas que tenemos aquí, ellos allá no tienen nada. Y cómo los centenares de miles están viniendo a Cristo. Pero miren, les aseguro esto, que cada centavo de dinero será manejado reverentemente. Lo que no necesita para mi esposa y con mi hijo aquí son cuatro hijos por cuidar y tengo que tener estrictamente para la obra del Señor. Yo lo pondré en buen uso. Jamás se destinará para ningún mal uso. Se destinará para la causa del Evangelio. Y al final el crédito será de ustedes. Será que esto coloque piedras en su hogar en la gloria. Es mi oración. Amén, mis hermanos. Continuamos con el mensaje expectativa predicado el día 1 de octubre del año 1955. A continuación, hermana Reina, por favor, párrafo 6 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje expectativa, párrafo 6. Ahora, estos pañuelos aquí
Nosotros oramos por ellos. Ahora, yo voy a decir esto. Ahora, yo no tengo programas que apoyar. Ustedes oyen de tantos hermanos que tienen grandes programas radiales, internacionalmente y lo demás. Ellos necesitan mucho dinero para apoyar sus programas. Y entonces ellos dicen, escríbanos. Yo sé que eso es para obtener su dirección, pero ustedes no. A mí se me hace bastante difícil contestar mis cartas para enviar pañuelos de oración y demás. No es para obtener su dirección, no. Y si usted desea un pañuelo de oración y no tiene uno por el cual yo he orado para tenerlo en su casa, solo escríbame a Jeffersonville, Indiana, y uno será enviado a usted completamente gratis. Cualquier cosa que podamos hacer. Y a usted no se le cobrará o se le pasará factura, pues no hacemos eso. Nosotros simplemente, yo tengo lo suficiente para contestar mis cartas y no tengo programas que respaldar ni nada, así que no necesito el dinero, ¿correcto? Es solo para ayudarlos a ustedes, para eso es que lo hago. Y los hermanos que tengan programas, pues ustedes ayuden a respaldarlos. Párrafo 7. Ahora, mientras que oramos por estos pañuelos, inclinemos nuestros rostros por un momento. Nuestro bondadoso Padre Celestial, hemos venido esta noche en la clausura de este pequeño servicio encantador aquí en Chaguano, entre otros hermanos y hermanas a quienes hemos aprendido a amar con amor ferviente durante estos 3 días. Y sentado aquí esta noche, después de haber escuchado el programa radial esta mañana, oyendo la cinta de una mujer a quien la gran clínica famosa desahució, pero entonces Jesús llegó justo a tiempo. Aquí está ella sentada en esta noche, saludable, muy bien. Oh, estamos tan contentos por eso. Nosotros sabemos que toda su familia está contenta por eso. Nos sentimos tan alegres que yo me siento muy alegre de verla, Padre. Y la damita aquí atrás, que estaba sentada en una silla de ruedas anoche, sentada aquí arriba y esta noche allá atrás en la audiencia, humildemente se levantó para darle alabanza a Dios como testimonio. Dios, gracias por estas cosas. Hay muchos otros, Padre, que tú has sanado, que estamos muy contentos por ellos. Muchos no pueden estar aquí, están en lechos de aflicción y aquí hay pañuelos que los representan a ellos. Dios, ve tú con estos pañuelos mientras que yo pongo las manos sobre ellos, sabiendo que en la Biblia está escrito que ellos tomaban pañuelos y delantales del cuerpo de San Pablo. Párrafo 8. Y Padre, tú todavía eres el mismo Señor Jesús esta noche, que sanaba a los enfermos. Y yo te ruego que tú lo concedas. Sanidad para cada uno. Bendice a estas personas en general. Y Padre, te rogamos que tú nos ayudes mientras que leemos tu palabra, para hablar por unos cuantos minutos y luego derrama tu espíritu, Señor, esta noche y que no quede una sola persona enferma en medio nuestro esta noche, que aquellos que están enfermos en este momento al escuchar la palabra por toda la audiencia y simplemente pase por, y mientras que cada uno dice como cantaba la ciega Fanny Crosby, no me pases, oh tierno Salvador. Oye mi clamor humilde, mientras que a otros tú estás visitando. No pases tú de mí, que cada uno reciba un toque divino de su mano en esta noche y sean sanados. Y si hubieren algunos aquí, Padre, que no son tus hijos, que ellos te vean a ti esta noche obrando y en acción y en realidad, y que tú hables a su corazón, y que ellos puedan decir, estoy cansado de una vida de pecado, sabiendo que yo tengo que dejar este mundo algún día, y que ellos vengan a encontrarte a ti como su querido y amado Salvador esta noche. Lo rogamos en el nombre de Jesús.
tu Hijo amado. Amén. Párrafo 9. Ahora, sé que hay algunos parados alrededor y siento mucho por esos que tienen que mantenerse de pie y sé lo que eso significa. Pero miren, yo estoy contento de que ustedes estén aquí y sencillamente no tenemos espacio. Es solo un auditorio pequeño y nosotros solo por 3 días. Pero Dios mediante, si ustedes quieren, algún día espero volver a ustedes, a quedarme más tiempo para tener una reunión aquí entre ustedes, por aquí en Wisconsin. Ustedes son muy agradables y yo les amo. Y ahora deseo leer solo una porción de la palabra de Dios, porque, como yo siempre digo, mi palabra es simplemente la palabra de un hombre, pero su palabra es eterna y es verdadera. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca fallará. Aunque yo no tengo tiempo y no puedo fijar un texto definido, porque la razón de que hablo es solamente para captar el sentir de esta congregación. Para eso es exactamente tanteando la atmósfera hasta que sé que la unción del Espíritu está captando a la gente. Y entonces doy comienzo a la línea de oración. Y miren, es por eso que hablo. Párrafo 10. Y yo desarrollo mi tema. Solo hablo un poquito aquí y allá sobre la escritura y así por el estilo. Así lo he hecho las últimas pocas noches. Pero ahora, en Chicago, si el Señor lo permite, comenzando mañana, yo voy a ir, Dios mediante, para predicar un poco para la iglesia allá. Ustedes que viven en Chicago y que no están asistiendo a ninguno de estos otros avivamientos, miren, si ustedes no están asistiendo a estos otros avivamientos y viven en Chicago, entonces acérquense al auditorio Lantich esta semana que viene. Ellos van a tener una convención en la ciudad y yo hablaré allí todas las noches. Estaremos muy contentos. Y si ustedes tienen allá algunos seres queridos también, mándenlos. Mándenles una tarjeta y dígales que vengan. Tal vez si ellos no son salvos, quizás el Señor los salve. Si ellos están enfermos, quizás el Señor los sane. Y así que les damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermana Reina. La lectura. Continuamos con el mensaje Expectativa, predicado el 1 de octubre del año 1955. A continuación, confirme, hermano Alfonso, de los párrafos 11 al 15. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Expectativa. Párrafo 11. Ahora en el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo segundo, leeremos solo una pequeña escritura muy, muy conocida. Leeré comenzando con el versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él había sido revelado por el Espíritu, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño, según lo trajeron a él templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Es Simeón
y pues un anciano sabio lee de la Biblia, y si pudiéramos tomar lo que llamaríamos un pequeño texto como tema, sería expectativas. Ustedes saben, generalmente la gente obtiene lo que espera. ¿No es así? Por ejemplo, algunas personas vienen a reuniones y dicen: sabes que yo no creo en nada así. Yo solo voy a ir, pero yo sé que allí no hay nada bueno. El diablo seguramente le mostrará algo a usted. Usted lo está esperando. Él le mostrará algo a usted que no esté correcto. Algo que simplemente lo que usted esperaba. Pero si usted espera ir allá y es para obtener algo bueno de la reunión, Dios le mostrará algo también. Así que uno generalmente obtiene lo que espera. Así que permitamos que nuestras expectativas sean buenas en esta noche. Veo algunas sillas de ruedas aquí esta noche, y uno o dos o catres, y ustedes y yo aumentemos nuestras expectativas de que mañana ustedes van a estar caminando como la mujer que estaba en la silla de ruedas anoche, y ustedes que están en él, pero igual estaba esta mujer aquí en una camilla y siendo un caso sin esperanza, pero aumentemos nuestra fe esta noche con grandes expectativas de que mañana vamos a estar caminando por aquí dando alabanzas a Dios así como ella. ¿Ven? Párrafo 12. Y usted haga lo mismo aquí, hermana. Mire, su artritis no es nada para Dios. Él la puede sanar. Usted sabe, Él la puede sanar. Y Él puede hacer cualquier cosa que Él desee. ¿Ve usted? O cualquier cosa que usted le permita a Él hacer. Su fe tiene que permitir que Él lo haga. Y ahora, ¿ven? Ustedes están bien mentalmente, todos ustedes aquí, pero esta pobre hermanita acá no está bien mentalmente. Ella tiene tal presión. Ella estaba consciente e inconsciente, y esa presión en el cerebro y todo mal, que ni siquiera los hermanos de la clínica Mayo pudieron hacer nada por ella, pero Jesús sí pudo. Luego ver y verla a ella acostada allí en esa condición, la soberanía de Dios. Yo estaba preguntando acerca de eso hoy y le preguntaba a mi hijo y a ellos en qué posición estaba acostada la mujer. Y yo estaba mirando allá, viendo la visión, y dijo acerca de ella: venía de un cierto lugar donde había una clínica y que tenía un lugar colosal, bien alto y lo demás, y ella estaba acostada de otro lado, así hacia atrás, hacia el frente del altar, acostada por allí, y el Espíritu Santo fue hacia ella y la llamó y la sanó y la dejó sana. Él es tan amoroso. Párrafo 13.
Ahora solo créale a Él esta noche y Él hará con usted de la misma manera, pues Él no hace excepción de personas. Él honra la fe. Dios solamente honrará la fe, aún su salvación. A veces no expiará por su sanidad, no los méritos de su salvación. Usted no es salvo por eso. Usted es salvo por los méritos de su fe. ¿Ven? Yo he visto cristianos venir a la plataforma, cristianos de renombre, y fallaron en ser sanados, y ver a una prostituta subir a la plataforma y ser sanada instantáneamente. ¿Ven? Y es por razón de que el cristiano había sido arrastrado por muchos lugares y escéptico, como creyendo. Me pregunto si los días de los milagros ya pasaron y ellos se van pasándola por alto, y una pobre prostituta pasar a la plataforma sabiendo que ella es culpable, que está condenada delante de Dios, y allí le entrega su corazón a Cristo y ser sanada instantáneamente, y simplemente se va. Así que es sobre los méritos de su fe. Miren, en los tiempos de Jesús, ¿cómo es que los fariseos y los saduceos, ellos pasaban caminando y dudaban, y las mujeres de la calle y demás de aquel día y demás, y los mendigos y demás eran sanados, donde muchos de los otros no eran sanados? ¿Ven? Eran en base a los méritos de su fe. Párrafo 14. Ahora, esta noche vamos a hablar un poco sobre estar esperando, lo que usted puede esperar, recibir, y permitamos que nuestras expectativas sean altas. Y ahora, por los próximos pocos momentos, deseo hablar sobre eso. Ahora, la primera cosa de la que usted desea pensar, amigo, es siempre la palabra de Dios. Como dije anoche, la palabra de Dios es una simiente, y esa simiente sembrada en el terreno correcto producirá cualquier cosa que la simiente representa. Si hay una simiente y es trigo, si ese trigo está germinado y es la simiente correcta, cayendo en el terreno correcto, producirá trigo, maíz, producirá maíz, cebada, producirá cebada, y cada promesa divina de Dios producirá exactamente lo que prometió producir, si es puesta en el lugar correcto. Párrafo 15. Como le dije hoy a un amigo, es la atmósfera, eso es lo que es. Si usted quiere tener un gran servicio de sanidad, aquí esta noche, tengamos una gran atmósfera de fe, creyendo que usted va a ser sanado. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, no importa qué tan real Jesús estuviera aquí en la plataforma o allá en la audiencia, Él no podría sanarlo a usted, a menos que la atmósfera esté correcta para su sanidad. ¿Ven? Ahora, miren, cuando Jesús entró en su propia región, muchas
obras poderosas él no pudo hacer a causa de su la audiencia dice incredulidad, es correcto, incredulidad. No importa cuán grande él era Jehová Dios velado en un cuerpo de carne. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, pero él no podía moverse hasta que la fe viniera. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Hermanos, va a continuar la lectura. Hermana Edith, en los párrafos 16 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Expectativas. Párrafo 16. ¿Cuántos conocen al hermano Bosworth? Yo sé que todos ustedes lo conocen. Él es tremendo para contar chistes, entre paréntesis, y no malos. Chistes buenos, pero no, me refiero a lo que el mundo llama. La gente americana es bastante así. Ellos buscan el entretenimiento. Esa es la razón que hoy nuestras iglesias se han desviado tanto de la línea. Y es porque ellos tienen mucho de evangelismo, de Hollywood. Eso es correcto. Un montón de guapetones allí, actuando y teniendo mucho alboroto, y tratan de adornar la cosa y empleando mucha psicología. Cuando yo soy de esa clase a quien le gusta el evangelio lavado por la sangre, a la antigua, hermano, que realmente saca a relucir el evangelio, eso es correcto. Yo no creo que nosotros deberíamos andar con un montón de alboroto y con clase y todo eso. Simplemente hacer el evangelio puro y sencillo y simple. Uno no tiene que hablar palabras rebuscadas, que ni siquiera Western sabe. Lo único que uno tiene que hacer es predicar el evangelio sencillo y verdadero. Ellos lo entenderán. 17. Recientemente en Fort Wayne, todos ustedes que reciben la revista We the People, ellos escribieron un artículo de algo que el Señor hizo en mi reunión allá para él, de una muchachita ciega que fue sanada. Ustedes, gente de la Asamblea de Dios, eso salió en su Evangel y demás. Y entonces esa noche vino a la plataforma un niñito con pies deformes que fue enderezado y una muchachita ciega recibió su vista. Y entonces ellos lo habían publicado en el Evangel y en With the People, que habla sobre las religiones y demás. Va por todo el mundo y consigue los eventos sobre cosas y los escribe. Así que yo estaba allí detrás del escenario donde mi canción que ellos cantan para mí, mi viejo amigo Paul Reeder, la escribió, Solo creer. Y yo estaba allí atrás pensando, cuando lo oí salir por el micrófono, pensaba, aquí en este mismo cuarto, Paul escribió ese canto. Él se fue a la gloria hace tiempo. Y yo estaba allí atrás, y hubo un hombre que llegó allí atrás, el cual tenía más educación de lo que tenía conocimiento para saber qué hacer con ella, me supongo. Él dijo, hermano Branham, dijo, su mensaje estuvo bien. Él dijo, pero, oh, su dramática. Yo dije, sí, señor, eso es correcto. Dije, yo sé que mi gramática es terrible. Dije, siento mucho eso. Dije, yo fui criado en una familia de 10 y yo era el mayor. Y mi papá murió y yo tuve que cuidar a 10 niños y de mi mamá. Yo dije, yo no tuve oportunidad de obtener una educación. O eso no es excusa ahora. Dijo, usted es un hombre. Yo dije, sí, sé que eso es correcto. Dije, pero desde que el Señor, yo tuve que trabajar muy duro hasta que entré al evangelismo. Dije, y luego cuando comencé aquí, dije, la gente me llama de todas partes, ni siquiera tengo una oportunidad. Él dijo, usted pudiera hacer un curso por correspondencia. Dijo, su gramática es tan mala.
Yo dije, sé que es terrible, hermano. Dije, yo la detesto. Pero sencillamente no la puedo evitar. Dijo, usted usa esas palabras, heim, hit, tain. Y yo dije, bueno, parece que ellos lo entienden muy bien, dije. Y así que él dijo, bueno, dijo, mire, un error que usted cometió, hermano Brana, fue horrible allí ante una audiencia así. Dijo, usted dijo, gente subiendo a este púlpito, dijo ellos. Y él dijo, usted no debiera decir púlpito. Yo dije, bueno, ¿no es así como es? Él dijo, no, dijo, su congregación lo apreciará más a usted si usted dijera púlpito, no púlpito. 18. Ajá, yo dije, hermano, ¿sabe qué? Yo lo amo, pero dije, déjenme decirle, a esa gente no le importa si yo digo púlpito o púlpito. Ellos quieren que yo predique el evangelio en la sencillez que produzca aquello de lo que estoy hablando. Yo dije, eso es exactamente lo que ellos son. Ellos saben que a fin de cuentas yo soy una persona del campo, así que no puedo ser nada que no soy. Así que yo sencillamente tengo que hablar así. Entonces discúlpelo. Usted de esa manera es la única forma que yo conozco. Así que, pero una cosa sí sé, y es que Jesús me salvó y yo lo amo a Él con todo mi corazón. Y Él me prometió un hogar en la gloria, y yo lo estoy esperando ansioso. Y yo quiero llevar a tantos como pueda, contándoles estas buenas nuevas de lo que Él hizo. 19. Ahora, recuerden que ustedes no tienen que esperar. Miren, por un servicio evangelístico o que una persona pase por aquí orando por los enfermos, usted mismo tiene un derecho. Recuerden. Los dones y los llamamientos son maravillosos. Pero recuerden, aquí está la cosa más grande que Dios le dio al mundo, aparte de Jesucristo. Es la Biblia. ¿Y saben qué? La palabra de Dios derrotará al diablo en cualquier lugar, en cualquier parte, en cualquier tiempo, en su propio terreno. ¿Sabían eso? La palabra de Dios sola. Jesús lo hizo tan sencillo, a tal grado que el cristiano más débil pudiera hacerlo. Miren cuando Jesús vino a la tierra, Él era el Hijo de Dios. ¿No creen ustedes eso? Él fue concebido en el vientre de María y nació de un nacimiento virginal. El Dios Todopoderoso hizo sombra sobre María y creó la célula de sangre que produjo al Hijo. Cristo Jesús. Y Dios se tabernaculizó, Jehová en ese cuerpo, en su Hijo. El Padre habitó en el Hijo, siendo el tabernáculo. Párrafo 20. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, y Él entró, después de que Él fue lleno con el Espíritu en el bautismo de Juan, Él se fue al desierto y fue tentado 40 días. Al salir, el diablo lo enfrentó. Él era, por supuesto, solo el antitipo de Moisés. Y Él tentó a Moisés en su punto débil. Y Moisés, con su temperamento, Él quebró todos los mandamientos y mostró que ese sacerdocio sería roto. Pero cuando Jesús, su punto débil, Él tenía hambre. Había estado ayunando por 40 días. Y cuando Satanás lo enfrentó y dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, ahora con todos los poderes de Dios en Él, sin embargo, Él nunca usó ninguno de sus poderes. Él hizo la cosa tan sencilla que el más pequeño de los cristianos, o mejor dicho, el cristiano más débil, pudiera usar la misma cosa. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 21 al 25. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje expectativa. El 1 de octubre de 1955, el párrafo 21, Él lo llevó
a él a la cima del pináculo del templo y le dijo: échate abajo, mientras que a sus ángeles mandarás acerca de ti. Y así sucesivamente. Jesús dijo: escrito está. Nuevamente la palabra del Padre. Y él, ay, y él lo llevó a él arriba de una montaña, le mostró todos los reinos del mundo, cada uno de ellos, y le dijo: todos ellos son míos, yo haré con ellos lo que quiera. Ya pueden ver ustedes por qué tenemos guerra y todo. ¿Quién es el gobernante de este mundo ahora? Y él le dijo: yo te los daré todos si postrado me adorares. Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Jesús derrotó a Satanás con la palabra del Padre. Y usted puede hacer lo mismo. No importa cuánto él lo tiene a usted, diciéndole que no está correcto, que es esto. Dígale: escrito está, y la palabra de Dios derrotará a Satanás en cualquier lugar, no importa lo que sea. Si usted se para frente a frente con él y le dice: escrito está, Dios así lo dijo, eso es lo concluye. Si Dios así lo dijo, realmente lo hace. La verdad, todos los cielos y la tierra se enrollarán algún día y no serán más. Pero la palabra de Dios es eterna y no puede fallar por cuanto Dios la ha hablado. Párrafo 22. ¿Sabía usted que la mismísima tierra donde ustedes están sentados en esta noche no es nada más que la palabra de Dios? ¿Sabían ustedes que Dios hizo al mundo de sus propias palabras habladas? Si no fue así, ¿de dónde obtuvo él el material? Él dijo: sea, y eso se materializó y formó un mundo, sea, y fue la luz, sea, y él creyó su propia palabra, y su propia palabra trajo a la tierra, a creación. Él hizo el mundo de cosas que no eran y que no se ven. Sin embargo, él hizo la tierra sobre la cual usted está sentado en esta noche. Él hizo la silla en la cual usted está sentado esta noche. Su palabra hablada trajo el material a la tierra. La palabra de Dios. Amén. Uno se pone a pensar en qué tan pequeño somos y qué tan malo y qué tan pequeño es descreer la palabra de Dios cuando todo lo que vemos fue hecho por su palabra hablada. Él lo habló a existencia. Él lo habló a usted a existencia. Él me habló a mí a existencia. Oh, hermanos, cuando pensamos en eso, las pequeñas dudas desaparecen cuando vemos quién es él. Pues él extendió sus manos y sopló. La luna y las estrellas existencia. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Quién hizo el sistema solar? Párrafo 23. No hace mucho estuve parado mirando a través de un telescopio allá en Mou, Palomar, y pude ver a 120 millones de años luz. Conviertan eso en millas y vean cuán lejos sería. Y más allá de eso, aún había lunas y estrellas y mundos. Y mi padre habló: eso a existencia.
el mismo que envió a su hijo aquí a morir para que ustedes pudieran creer su palabra. Ustedes no pueden creer su palabra correctamente hasta que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Eso es profundo y es duro, pero es correcto. Lo que pasa con el mundo hoy es que tenemos demasiada religión intelectual. Hay tal cosa como tener intelectual. No es mi intención ser rudo. No es mi intención herir los sentimientos de la gente. Pero el problema con estos evangelistas hoy, que están cruzando la nación hoy, predicando la palabra, es que ellos dicen que van y tienen una gran reunión y miles son convertidos, pero que regresan en una semana y casi no pueden, no queda ninguno de ellos. ¿Qué es? Es que ellos reciben una fe intelectual. Ahora, a Dios no se le conoce por fe intelectual. Párrafo 24. A Dios se le conoce por la experiencia del nuevo nacimiento, única y exclusivamente. Jesús dijo: a menos que un hombre nazca de nuevo del Espíritu de Dios, él no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Ahora, cualquier erudito de la Biblia aquí sabe que la palabra ver allí no significa mirar con sus ojos, significa entender. Usted dice, cuando mira una cosa u otra, dice, yo simplemente no lo veo. Usted quiere decir que usted no lo entiende, aunque lo está mirando de frente. Usted mira con sus ojos, pero entiende con su corazón. Eso es correcto. Usted no puede entenderlo. Y ningún hombre puede saber nada de Dios hasta que primero usted nazca del Espíritu de Dios. La Biblia dice, nadie puede llamar a Jesús Cristo solamente por el Espíritu Santo. Es la única cosa que usted dice. Bueno, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, usted simplemente está tomando la palabra de otra persona al respecto. Usted dice, la Biblia sí lo dice, eso es correcto, la Biblia está correcta. ¿Qué acerca de usted? ¿Qué acerca de usted? Usted dice, el predicador así lo dijo, el predicador está correcto, pero ¿qué de usted? Mi madre así lo dijo. Su madre está correcta, pero ¿qué de usted? Es una experiencia personal propia de que usted tiene que nacer de nuevo. Usted nunca entenderá a Dios. Párrafo 25. Y entonces Él se revelará Él mismo a usted, solo a medida que Él sepa que usted lo necesite. Ahora, hay dos cosas, usted, que forman la opinión. Primero, hay una parte intelectual, la cual es su parte mental, y la siguiente es su alma. Usted tiene un alma y una mente. Ahora, no hace mucho, los de antaño y la ciencia decían, bueno, tú sabes, Dios seguramente cometió un error cuando Él dijo que un hombre piensa en el corazón. No existen facultades mentales. No hay facultades mentales en el corazón con las cuales pueda pensar un hombre en carne. Y los críticos decían que eran ridículos imaginarse que un hombre pudiera pensar desde su corazón. Pero hace como 6 meses, ustedes de Chicago y en los alrededores
descubrieron que Dios tenía razón. La investigación científica ha descubierto que en el corazón humano hay una pequeña célula muy diminuta que ni siquiera tiene sangre en ella ni nada. Es un pequeño compañerismo. El animal no lo tiene, solamente el ser humano. Y ellos dicen que es la morada del alma. Así que, después de todo, un hombre cree en su corazón. Ustedes piensan con su mente, pero creen con su corazón. Después de todo, Dios tiene la razón. Es en su corazón. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Arcadio, en los párrafos del 26 al 30, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar la lectura del mensaje. Expectativa. Empiezo con el párrafo 26. Ahora, su fe intelectual razonará. Usted dirá, mire, yo sé que la Biblia enseña eso, cierto, pero déjeme pensarlo. Ahora, los días de los milagros pasaron. El pastor así lo dijo. Alguien así lo dijo. Yo creo que en este día nosotros no tenemos eso. Ahora, ve, usted está usando fe intelectual, y esa fe intelectual razonará con la palabra de Dios. Pero una experiencia nacida de nuevo del corazón no razonará. Ella dirá, la palabra de Dios está correcta. No hay más nada que ver con ello. Es correcto. ¿Por qué? Algo aquí abajo se lo dice. Usted no tiene nada que ver con ello. Es Dios en el corazón. Ahora, una fe intelectual razonará. Miren, eso es lo que pasa hoy con nuestras iglesias. Nos hemos alejado de las verdades, experiencias antiguas de recibir el Espíritu Santo. Y nos hemos alejado de ello y lo hemos sustituido por un colegio intelectual, por una educación de colegio. Ahora, miren, yo no estoy tratando de apoyar mi ignorancia, pero estoy tratando de decir esto. Cuando es cuestión de educación y salvación, yo escojo salvación. Sí, aunque mis hijos no conocieran su ABC, yo preferiría que ellos conocieran a Jesucristo. Eso es correcto. Es verdad. Yo pienso que la educación es maravillosa, pero llegará hasta cierto punto. Párrafo 27. Pero el problema de ello hoy día es que nos hemos apoyado completamente en la educación y la hemos adoptado en lugar de la salvación. Hoy día no necesitamos saber lo que ha sucedido. Hemos sustituido entonces el aposento alto, chapado a la antigua, para recibir al Espíritu Santo por un apretón por un aposento de comida para vender sopa y cosas para pagarle al predicador, cuando no necesitamos eso. Nosotros necesitamos volver a la Biblia, al Espíritu Santo chapado a la antigua, a un bueno y antiguo avivamiento, el estilo de San Pablo y el Espíritu Santo
de la Biblia. Es lo que necesitamos de vuelta en la iglesia. Nuevamente, esta noche es correcto. Y, amigo, eso solamente vendrá a través de la experiencia del nuevo nacimiento. Un hombre no puede ir al reino de Dios sin ser nacido de nuevo. Así como un pájaro no puede volar sin sus alas, él no podría hacerlo. No importa cuánto de pájaro sea él, él no tiene alas, no puede volar y tampoco puede un hombre ir al cielo sin ser nacido de nuevo. Jesús así lo dijo y sabemos que no es intelectual. Y usted puede oír a gente hoy en sus iglesias. Ellos razonan y dicen, mire, déjeme decirle, eso no es correcto. ¿Por qué? Ven, ellos dudan y lo que sea su alma. Párrafo 28. Recientemente tuve una experiencia con una mujer. Había una mujer que vivía en una vecindad. Ella fue criada como una buena mujer y ella fue criada en un buen hogar, aunque ella iba a la iglesia, pero ella nunca llegó a ser lo que nosotros conoceríamos como una cristiana, siendo nacida de nuevo, aunque ella era muy leal en la iglesia. Y ella era una pianista en la iglesia. Y ella se casó con un joven muy fino de allí de la iglesia. Y él era un buen muchacho. Y ellos vivían juntos por un tiempo. Después de un tiempo, ellos se mudaron a otra vecindad. Ella se unió con, llevó sus cartas a otra iglesia y ella vivía en este vecindario aquí. Ella fue criada por una madre chapada a la antigua que realmente conocía a Dios. Una madre chapada a la antigua, que Dios nos ayude a tener más de ellas, en vez de estas féminas fumadoras de cigarrillos, bebedoras de cócteles que salen de noche, las cuales tenemos hoy en día, llamadas madre, y es terrible decir eso desde la plataforma, pero es la pura verdad. Es una vergüenza, hermano. Déjeme decirles, es vergonzoso pensar que la maternidad de América se ha caído. Esa es la columna vertebral de cualquier nación. Párrafo 29. El primer predicador que recibe un niño es una madre. Hay cuatro, o mejor dicho, cinco evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y madre, y una madre debería ser una mujer llena del Espíritu que pueda enseñar a sus hijos y enseñarlos a orar y a conocer acerca de Dios. Y lo demás, en lugar de eso, ellas se los dan a una niñera y salen toda la noche. Y luego van a la escuela dominical el domingo por la mañana
y se llaman a sí mismas cristianas. Vale más que deje ese tema, ¿verdad? ¿Por qué? Yo sencillamente soy ese tipo de persona del campo que cree la verdad acerca de esta cosa. Eso es correcto. Y yo prefiero chamuscarlos a ustedes ahora, a que ustedes se quemen más adelante. Así que eso es verdad. Así que solo recuerden, es la verdad, es la pura verdad del Evangelio. Párrafo 30. ¿Cómo nos hemos apartado de eso hoy? Ellos asisten a la iglesia. Y esa mujer, ella ingresó a la iglesia allá. Ella hizo un trabajo muy bueno. Ella tocaba el piano y después de un tiempo, ella empezó a darse cuenta que las mujeres en su vecindario comenzaron a vestirse inmoralmente, como ellas salen y cortan el césped del jardín con esa ropita puesta. Yo espero que no haya ninguna de ellas aquí en esta noche, y es una desgracia para usted, hermana. Dios tenga misericordia de su alma pecaminosa. ¿Qué otra cosa pudiera hacer eso, sino un espíritu maligno de concupiscencia? Ustedes no quieren pensar eso, pero sí es exactamente la única persona que alguna vez se despojó de su ropa en la Biblia. Fue un maníaco correcto. Póngase la ropa y compórtese como una dama. Su esposo merece una paliza por permitirle aún hacerlo en primer lugar. Así que, entonces, la primera cosa es ahora allí, pero ella pensó que se saldría con la suya, por cuanto el resto de las mujeres en la iglesia estaban haciendo lo mismo. Ella pensó que lo haría, así que ella comenzó a hacerlo. Eso siguió así hasta que ellas comenzaron a fumar cigarrillos. Y entonces ella pensó que fumaría cigarrillos y ella continuaba tocando. No se mencionaba nada acerca de eso en la iglesia. Aleluya. Señor le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano Arcadio. Continúa la lectura, hermana Rosalia. Párrafo 31 al 35. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje expectativa del 1 de octubre de 1955, párrafo 31. Eso es lo que pasa, pastor. Lo que pasa. Nuestra gente se irá al infierno porque usted descuida el evangelio en el púlpito. Eso es exactamente lo que es. Si usted sacara esas cositas floridas del púlpito y predicara el evangelio, el poder de Dios para salvación, tuviera un llamamiento al altar chapado a la antigua e hiciera que la gente limpiara sus vidas, sería distinto. Serían ejemplos de cristianismo. Correcto. Pero hemos bajado la guardia en algún lado. Un buen predicador metodista, amigo mío, él solía cantar un himno. Hemos bajado la guardia, nos hemos comprometido con el pecado. Bajamos la guardia, las ovejas se salieron. Pero, ¿cómo entraron las cabras? Ustedes bajaron la guardia, es así de sencillo. Ese es el único problema. Ellos pueden unirse a la iglesia hoy y vivir cualquier clase de vida o cualquier cosa.
Pero yo les digo una cosa, ustedes no pueden nacer de nuevo y vivir cualquier clase de vida. Usted vivirá para Jesucristo cuando ha nacido de nuevo. Y usted actuará como un hombre. Y usted se conducirá como un verdadero cristiano si ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Párrafo 32. Entonces esta mujer, finalmente, ella obtuvo, se enamoró de un hombre vecino y ella abandonó a su esposo y se fue. Y se casó con este hombre. Y siguió tocando el piano en la iglesia. Y después de un tiempo, ella lo dejó y se casó con otro. Y ella pensó que estaba actuando bien. Y luego finalmente terminó siendo una esposa de hecho. ¿Qué era? Su alma le dijo en un principio, no hagas eso. Pero ella razonó, pues si el resto de las mujeres pueden hacerlo, esto, ¿por qué no puedo yo hacerlo? Pero en lo profundo de su alma había un espíritu que le decía, no hagas eso, aléjate de eso, eso no es correcto. Pero sin embargo, ella luchó contra eso y lo echó a un lado. Y ella comenzó a razonar. ¿No ve usted? No razone, solo crea. Crea la palabra de Dios, no trate de razonarla. Solo lo que Dios dijo es la verdad y crea que esa es la verdad. Y no acuda a sus razonamientos, acuda a su experiencia, a Cristo en el corazón y compárelo con la palabra de Dios. Párrafo 33. Ahora, ella siguió adelante y después de un tiempo, ella fue llamada, o mejor dicho, el pastor de nuestra iglesia fue llamado al lado de su cama para que orara por ella. Bueno. Ella estaba acostada allí fumando cigarrillos y todo, viviendo en la casa, una esposa de hecho. Y él dijo, hermana, ¿está su alma preparada para morir? Ella dijo, todo está en paz. Ahora, ella lo creyó. Ella había escuchado tanto tiempo a su intelecto que había contristado al Espíritu Santo, alejándolo de ella. Él ya no le hablaba. Ella no sabía cuál estaba correcto. Ella lo había razonado. Ella tenía una concepción mental que si ella iba a la iglesia y hacía lo que era correcto, pues que ella iría al cielo. Aquello continuó hasta la mismísima hora de su muerte. Pero cuando su poder de razonamiento, cuando usted muere, su cerebro se acaba. Desde luego, cuando el espíritu lo deja a usted, y luego, ¿qué queda? Aquí está su alma que usted ha descuidado, aquí atrás la cual viene a usted en ese momento, cuando usted está muriendo y este razonamiento mental se acaba. Usted no razona más. Es su alma que ha estado en su corazón, la cual usted ha contristado. Entonces eso la alcanzó a ella y en eso ella gritó. Dios mío, estoy perdida. Ya era demasiado tarde. El alma que había sido contristada. Párrafo 34. Ahora, el doctor puede ponerle una inyección en el brazo y evitar que usted grite. Oh, ella está emocionada, dijo el pastor. Ella no está perdida. Póngale una inyección. Le pusieron una inyección y ella... Entre corchetes, el hermano Branham respira profundo y luego se queda callado. Seguro, eso la tranquilizó a ella. Oh, él predicó su funeral y dijo, la hermana está en el cielo. Eso yo no lo puedo decir, pero déjenme decirles, esa inyección pudiera callar esos labios, pero jamás tranquilizará esa alma que la atormentará a ella por la eternidad. Correcto. No permita usted que esa sea su condición. Usted obedezca a Dios, nazca del Espíritu de Dios y deje de razonar las cosas y simplemente crea lo que Dios dijo, que es la verdad. Sea lleno del Espíritu de Dios y entonces Dios le guiará. Y el Espíritu Santo le guiará en las sendas de justicia. Y si usted se ve a sí mismo comportándose diferente a un cristiano,
Usted sabe que eso está errado. Entonces regrese y examínese con Dios, con su palabra aquí y con su libro, y enmiéndese con Dios. Por último, el párrafo 35. Eso es lo que hizo Simeón, este anciano del que estamos hablando. Él era un hombre anciano de 80 años de edad. Tenía una buena reputación entre el pueblo. Un sabio anciano, de barba blanca. Y un poco antes de la visita del Señor, la primera vez, la iglesia se había vuelto toda formal e indiferente, casi como se ha vuelto otra vez. Y allí Simeón, allá, un día el Espíritu Santo le habló y le dijo: Simeón, tú no vas a ver muerte antes de que veas al ungido del Señor. Y Simeón no lo razonó, él lo creyó. Eso es lo que ustedes deben hacer, creerlo. Amén, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con la lectura en los párrafos del 36 al 40 del mensaje Expectativa. Miren a la Virgen María, cuando ella fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo. ¿Cuál fue su actitud? Miren al sacerdote un poco antes que él, el padre de Juan el Bautista, cuando le fue dicho en el templo que su esposa iba a tener un hijo siendo ya vieja, pues él tenía bastantes ejemplos. Pero él razonó, él dijo: ¿cómo pueden ser estas cosas? Ella está vieja y lo demás, y no puede ser. Bueno, allí estaba Sara, tenía cerca de 100 años. Cuando ella concibió, allí estaba Ana, bastante pasada de la edad. Pero aquí Zacarías dudó del Señor y Dios dijo: yo soy, el ángel dijo, yo soy Gabriel, pero mis palabras serán cumplidas de todas maneras. Y él le dijo, y él le dejó mudo hasta el día en que el niño nació. Párrafo 37. Pero miren a María, cuando el Espíritu Santo le dijo a ella: tú vas a tener un hijo sin haber conocido varón. Ella no lo razonó, ella simplemente lo tomó a él en su palabra. Allí lo tienen. Y ella anduvo testificando que ella iba a tener un bebé sin haber conocido varón, antes de que estuviera segura de nada. Oh, espero que puedan verlo. Ella tomó a Dios en su palabra. Ella no esperó, entre paréntesis, disculpen esta expresión, ustedes escuchen a un doctor, yo soy su hermano. Ella no esperó hasta que sintió vida. Ella no esperó hasta que algo ocurriera, hasta poder ver físicamente que ella iba a ser madre. Ella simplemente tomó la palabra del ángel. Cuando el ángel le dijo, tú vas a tener este bebé sin conocer varón, ella dijo, he aquí, la sierva del Señor, sea conmigo de acuerdo con tu palabra. Y ella anduvo regocijándose de que iba a tener un bebé antes de que tuviera una sola evidencia que el bebé vendría, aparte de la palabra de Dios. Oh, hermana, haga eso esta noche, usted y usted. Y todos ustedes, tomen a Dios en su palabra y empiecen a regocijarse diciendo, Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Yo me regocijaré de todas maneras. Yo no tengo que sentir nada ni nada más. Yo simplemente lo creo. Oh, y ustedes verán un avivamiento chapado a la antigua, barrer esta región, quemando el pecado, y cada iglesia se llenará. ¿Y qué tiempo tan tremendo será? Si hombres y mujeres hacen tanto así, tomar a Dios en su palabra y estar esperando que Él haga lo que Él dijo que haría. Ustedes son los hijos de Abraham. Eso es únicamente a través de la promesa. Párrafo 38. La promesa fue dada a Abraham cuando él tenía 75 años. Él estaba viviendo allá en Sinar, bajo la tierra, los valles de Sinar. Mejor dicho, vino desde Babilonia con su padre y estaba viviendo allá, en la ciudad de Ur.
en la tierra de los caldeos. Y él tenía 75 años de edad. Su esposa tenía 65. Él había vivido con ella desde que ella tenía como 17. Y ella era estéril. Y el Señor se le apareció a él y le dijo: Abraham, tú vas a tener un niño con Sara. Párrafo 39. Y Abraham creyó a Dios y se preparó para el nacimiento del bebé. Y el bebé no vino en 25 años. Pero en lugar de Abraham debilitarse más, él se fortalecía todo el tiempo, dando alabanza a Dios por el bebé. Y acá él tenía ya 100 años y Sara 90. Pero cada día que pasaba, mayor sería el milagro. Y la Biblia dice, él se fortalecía más y más dando alabanza a Dios. Pasó el primer año y Sara, ¿cómo te sientes? Nada distinta. Alabado sea Dios, vamos a tenerlo de todos modos. Pasó el segundo mes, ¿cómo te sientes, Sara? Nada distinta. Gloria, de todos modos lo vamos a tener. La gente decía, Abraham, algo anda mal con su mente, ¿verdad? No, Señor. Él tomó a Dios en su palabra. Él creyó lo que Dios dijo, sabiendo que él era poderoso para cumplir lo que había prometido. Dios era capaz de cumplir su palabra. El primer año pasó, nada sucedió. Le dijeron, ¿ves? Te lo dije. Pero Abraham dijo, el bebé estará aquí de todas maneras. Cuando él tenía 75 años, cuando él tenía 85, estará aquí de todas maneras. Ya habían comprado los pañales y tenían los alfileres de todo y todo listo. Porque ellos sabían que él iba a tener. Porque ellos sabían que él iba a tener al bebé. Dios así lo dijo. No importaba cuán imposible se veía. Dios así lo dijo. Y eso lo concluía. Párrafo 40. Abraham, andando por todos los lados testificando, vamos a tener al bebé de todos modos. Va a venir. 15 años pasaron, ningún bebé aún. 20 años pasaron, ningún bebé aún. 25 años pasaron, ningún bebé aún. ¿Qué acerca de eso, Abraham? Vamos a tenerlo de toda manera. Dios así lo dijo, dando gloria a Dios. Oh, si tuviéramos hombres hoy que pudieran tener la fe de Abraham, son ustedes simiente de Abraham cuando ustedes han muerto en Cristo. Ustedes reciben el bautismo del Espíritu Santo, lo cual los hace simiente de Abraham y les da la misma fe que Abraham tuvo, la cual llama esas cosas que no son como si fuesen. Amén. No importa cómo se vea usted, cómo se sienta, es lo que Dios dijo al respecto. Amén. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Karen, en los párrafos del 41 al 46. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje expectativa del 1 de octubre de 1955, el párrafo 41. ¿Saben? Me siento religioso ahora mismo, realmente que sí. Yo no estaba esperando esto, pero pensar en Dios. Nosotros llamamos esas cosas. Abraham llamó estas cosas que no eran como si fuesen. Él no miró la cosa natural, él miró lo invisible. Él miró con los ojos de fe lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo, Dios lo cumplirá. Él sabía que él lo cumpliría, así que él lo creyó y testificó la cosa que él no veía, como si ya hubieran sucedido. Oh, hermanos, ¿lo ven? Espero que sí y que lo capten. Miren, yo no estoy emocionado, solo me estoy sintiendo bien. Ahora fíjese, si usted puede tomar la misma cosa y decir, Dios lo prometió, por las llagas de Jesucristo yo fui sanado. Yo lo creo, no importa lo que suceda, cómo se sienta, cómo me vea. Yo estoy sano de todas maneras, Dios lo dijo. Y quédese fijo con eso, no se mueva, quédese fijo con eso, observe lo que hará. Párrafo 42, ustedes saben, algunas personas tienen una fe grande e instantánea. Ellos pudieran ser sanados en el acto,
Algunos tienen tanto así de fe, pueden ser sanados en una semana. Algunos tienen fe como la semilla de mostaza. Les toma bastante tiempo, pero solo síganla. Es genuina. Los llevará a ustedes a la luz. Solo aférrese a ella y sigan avanzando. Y los sacará a ustedes adelante. Solo continúen aferrándose a esa fe. Los sacará adelante. Si es una semilla de mostaza, ustedes saben, la mostaza no se mezclará con nada. Es genuina. Ustedes pueden mezclar repollo rizado con espinaca y demás, pero no pueden mezclar la mostaza con nada. La mostaza permanece mostaza. Y cuando la fe genuina se arraiga en el corazón, no es intelectual, ya no es razonamiento, es real. El Espíritu de Dios dando testimonio a través de usted. La palabra de Dios es verdad. Yo me quedo con ella, sí, Señor. Y eso trae los resultados, párrafo 43. Ahora, Simeón, él siguió adelante. Él no estaba ahora. Él tenía un gran prestigio. Pero él no se avergonzaba de su prestigio. Si era contrario a las ideas de la gente. Bueno, alguien decía, miren, pobre Simeón, ¿saben qué? Él ya está un poco mal de la cabeza, ustedes saben. Aquí estamos nosotros estamos en cautiverio. Miren las iglesias hoy, pues nosotros sabemos que los días de los milagros ya pasaron. Y aquí ese anciano con un pie en la tumba, tiene 80 y tantos años y todavía diciendo que él va a ver al Cristo, cuando aún David cientos y cientos. Hace 800 años dijo que él quería verlo a él y Elías allá atrás antes de eso y regresando hasta Adán. Ellos lo esperaron a él y aquí está él con un pie en la tumba y la iglesia toda hecha a pedazos como lo está ahora y todo. Y los días de los milagros ya cesaron y todo. Y aún así él dice, él lo cree. ¿Por qué? Dios así lo dijo. Y él anduvo para todos lados. Él no se avergonzaba de decirle a la gente, yo no veré muerte hasta que vea al ungido del Señor. Él tenía una razón muy buena. El Espíritu Santo se lo había dicho. Ahora, no hay dos Espíritus Santos. El mismo Espíritu Santo que estuvo allá en aquel entonces está aquí hoy. ¿Ve? Correcto. El mismo Espíritu Santo. Así que él le creyó al Espíritu Santo y andaba testificando. A él no le importaba lo que dijera la gente. Él tenía la promesa y eso era todo. Párrafo 44. ¿Y ustedes tienen la promesa? Claro que sí, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa todavía es la misma. Eso es correcto. A todo aquel que quiera, venga y beba de las aguas, de la fuente de las aguas gratuitamente, porque es para todo el que quiere, y el que quiera, usted puede, usted está invitado a venir, quiso y esperaba estar aquí, eso es correcto. Cuando los días se acercaban, Simeón se ponía más viejo, pero él aún alababa al Señor, él iba a ver al Cristo de todas maneras. Entonces, finalmente, después de un tiempo, hubieron unos magos allá en un país oriental que vieron una estrella aparecer y ellos empacaron y se fueron siguiendo la estrella. Ellos estaban esperando ver esa estrella. Párrafo 45. Nadie más lo vio porque nadie la estaba esperando sino ellos. Ellos obtuvieron lo que esperaron. Ellos estaban vigilando por la estrella, pues Balaán dijo, su profeta, que se levantaría una estrella de Jacob y ellos estaban buscando por ella. Y así que ellos siguieron la estrella y encontraron al Cristo. Y había unos pocos pastores allá en la ladera apacentando sus ovejas. Ellos lo encontraron a él y sabían al respecto, pero en aquel tiempo las noticias no viajaban, como viajan hoy. Ellos no tenían las noticias, los periódicos y la radio y la prensa y demás, que nosotros tenemos hoy. Ellos no tenían eso, así que solamente iban de labio a oído. Y mucha gente nunca había oído nada al respecto. Párrafo 46. Pues, así que
después de 8 días de haber nacido Jesús, pues María fue al templo para ofrecer el sacrificio, lo cual era una costumbre. Después de 8 días, todo niño varón tenía que ser llevado y circuncidado, y tenía que ofrecer una ofrenda para su purificación. Eso era conforme a la costumbre de la ley. Hagamos un pequeño drama aquí para que los niños pequeños puedan entender. Es lunes por la mañana en el templo y yo veo a la Virgen María viniendo con su bebecito, y ella trae la ofrenda de una campesina. La ofrenda de un campesino eran 2 tórtolas. Ahora, un bebé rico podía ofrecer un cordero, por cuanto ellos tenían rebaños y atos, pero Jesús, ellos tenían 2 tórtolas. Dios les bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 47 al 51. Amén, amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Expectativa, predicado el 1 de octubre del año 1955, párrafo 47. Y miren, todos los bebés viniendo por allí en sus finos bordados. Las madres paradas allí vestidas muy finamente y sus bebés con esos bordados. Ustedes saben, trajecitos rosados y lo demás en ellos. Pero allá estaba parada la Virgencita con el bebé envuelto en tela de pañal. ¿Saben lo que es tela de pañal? Es lo que pone en el lomo de un yugo de un buey cuando ustedes están arando con ellos. Son trapos que son envueltos sobre el yugo. Y ellos estaban colgados en el pesebre. Así que ellos simplemente desenvolvieron eso. José y ellos. Y envolvieron a Jesús en eso. Piénselo, el rey de gloria, el rey de... ¿Alguien pensaría usted en ello? Había aproximadamente 2 millones de judíos ese día allí. Así que quizás había tal vez cientos de bebés que nacían cada noche. Así que cada mañana habría, después de los 8 días para cada persona, habría una fila de bebés para ser circuncidados. Es lunes en la mañana. Aquí hay una fila bien larga de madres paradas allí de aquel lado, diríamos con sus bebecitos. Y yo pudiera oír algunas de ellas diciendo, miren allí, vean, miren allí, mírenla, allí está ella. Eso es lo que tuvo al bebé sin estar casada. Mantengan su distancia de ella. ¿No es eso igual que perseguir al verdadero y genuino creyente hoy? Párrafo 48. Ella tenía un bebé en sus brazos. A ella no le importaba lo que dijera la gente. Ella sabía de quién era ese bebé. En su corazón ella sabía que ese era el Hijo de Dios. Y todo el que ha nacido del Espíritu de Dios, usted pudiera ser llamado fanático. Usted pudiera ser llamado ese nombre insultante de santo rodador. Usted pudiera ser llamado cualquier cosa como esa. Pero en su corazón, si usted alguna vez ha cunado a Cristo, a usted no le importa lo que ellos digan. No tiene ninguna importancia. Ellos pueden decir, mírenlo, ciertamente que usted está marcado. ¿Correcto? Ella también estaba. Guardaban su distancia de ella. Atrás, no se acerquen a ella. Pero, ¿qué estaba ella sosteniendo en sus brazos? No tenía mucho atractivo, pero era el rey de reyes, envuelta en tela de pañales en los brazos de su madrecita virgen. Piénselo. Ellas guardaban su distancia. Yo me pregunto, ¿en dónde están esas personas esta noche? ¿Qué si ellos pudieran regresar e intentarlo de nuevo otra vez? Sería distinto, ¿no es cierto? No permitan que esa sea su suerte. Ustedes háganlo ahora mientras que están sensatos y mientras que pueden. Mientras que ustedes tienen una oportunidad para hacerlo, háganlo ahora. Ellos mantenían su distancia. Párrafo 41. Así que la fila avanzaba, los bebés siendo circuncidados y las mujeres ofreciendo para su purificación y ellas llevando sus palomitas, lo cual probablemente le costó unos pocos denarios. Y ella trajo las palomas para su purificación conforme a la ley. Y entonces llega casi muy cerca en la fila. Miremos, ¿en dónde está Simeón? Si Dios le dio una promesa a Simeón que él iba a ver a Cristo, es cosa de Dios cumplirla. ¿No les parece? Digamos que él está allá afuera en un cuarto de oración. Ese lunes por la mañana, él había oficiado los servicios el día anterior y estaba cansado. Lo veo sentado por allá. Toma el pergamino y comienza a leer. Una virgen concebirá y dará a luz un niño.
¿No es extraño que yo haya tomado eso? Lo veo estirar la mano y agarrar otro. Decía, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Leyendo las escrituras ahí en el lugar. Ahora, dije que esto es un drama por un momento. Párrafo 50. Y de repente el Espíritu Santo está absolutamente obligado. Si él le dio a él la promesa de que vería al Cristo y el Cristo está en el templo, él está obligado a traer a Simeón ante la promesa. ¿Es correcto eso? Seguro. Así que puedo ver al Espíritu Santo decir, Simeón, ponte de pie. Oh, hermanos, ¿ustedes creen que los hombres de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? Seguro que sí. Simeón se pone de pie sin saber a dónde iba. Sí, Señor, yo oigo tu voz. ¿Qué deseas que haga? Camina, Simeón. ¿Para dónde? Simplemente camina. No importa para dónde vas. Camina. Él comenzó a caminar ahí, sale él, guiado por el Espíritu Santo que le dio la promesa. Por último, mis hermanos del párrafo 51, el mismo Espíritu Santo que le dio a Simeón la promesa, le dio a usted la promesa. ¿Cuántos creen en sanidad divina? ¿Por qué están ustedes aquí esta noche? Porque ustedes creen, hay algo dentro de ustedes que les dice que hay sanidad divina. ¿Es correcto eso? Aunque no estuviera escrito en la Biblia, aún así sería una sanidad divina. Si hay un abismo aquí llamando, tiene que haber un abismo que le responda. David dijo, a la voz de tus canales, el abismo llamando al abismo. En otras palabras, yo lo he dicho así muchas veces, antes que hubiera una aleta en el lomo de un pez, primero tenía que haber agua para que él nadara, o él no tendría aletas. Él tenía que tener agua primero, antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra. Tenía que haber una tierra donde crecer, o no habría árboles. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 52 al 56. Amén. Dios le bendiga, hermanos. El mensaje expectativa, párrafo 52. Y no hace mucho yo leí en el periódico acerca de un niñito que se comía el... Un niño como de unos 8 años de edad era, que se comía los borradores de sus lápices en la escuela. Se comía sus borradores. Y ellos llegaron a casa y lo encontraron comiéndose un pedal de su bicicleta. Entonces lo llevaron al médico y lo llevaron a la clínica y lo examinaron. Y el médico le examinó la sangre y todo. Y descubrieron que su cuerpecito necesitaba azufre. Y el azufre está en la goma. Ahora miren, si hay algo aquí adentro llamando por azufre, tiene que haber azufre que responda a ese llamado, o no habría ningún llamado aquí adentro. ¿Entienden lo que quiero decir? Si hay algo hambreando, tiene que haber algo que responda. Párrafo 53. Cuando nuestros antepasados, los peregrinos, desembarcaron por aquí en Plymouth Rock, ellos encontraron a los indios. Ellos estaban adorando al sol, estaban adorando imágenes. ¿Por qué? Cuando yo fui a los hotentotes del África, yo encontré los pequeños ídolos de barro adorando, salpicados de sangre. ¿Por qué? Ellos son seres humanos. Hay algo en ellos que les dice que existe un creador. El abismo llamando al abismo. Y si hay un abismo llamando, tiene que haber un abismo que le responda. Ustedes recuerdan, no hace mucho, antes que ustedes recibieran el Espíritu Santo, su corazón ardía por algo. ¿Qué era? Era el abismo. Usted iba a la iglesia, usted se unía a la iglesia, pero usted no había nacido de nuevo. Y su corazón llamaba por ello. ¿Qué era? El abismo llamando al abismo. Y tan cierto como hay un abismo llamando, hay un abismo que le responde. Párrafo 54. Y esta noche
usted está anhelando sanidad divina, por cuanto la Biblia de Dios así lo dijo. Algo dentro de usted le dice que hay una sanidad divina. Y tan cierto como hay algo dentro de usted anhelando por sanidad divina, hay una fuente abierta en algún lado. Y el mismo Espíritu Santo que le dio a Simeón la promesa y lo guió al Cristo, lo ha guiado a usted aquí esta noche, buscando sanidad divina, donde la fuente está abierta para cada uno de ustedes. Cuando el abismo está llamando al abismo, hay una respuesta. Amén. Y cuando usted la ve, usted se bañará en ella. Yo amo la belleza. Yo observo el atardecer. Yo estaba paseando hoy alrededor del lago de ustedes y lloraba como un niño. La dama allá atrás y su esposo, mi vendedor de libros aquí, el señor y la señora Wood, ellos dijeron, hermano Branja, ¿qué ve usted? Mi madre es mestiza. Ella es mitad india Cherokee. Y cuando yo miré allá afuera y pude ver esas hojas pintadas, yo dije, eso es Dios con su maleza. Él está pintando el escenario. Había algo en mí que anhelaba por ello. Y cuando lo vi, mi corazón lloró dentro de mí. El abismo llamando al abismo. ¡Oh, qué tiempo para entrar en su presencia donde usted anhela estar y ver al resucitado Jesús viviente entre nosotros! Entonces, este abismo, llamando al abismo, trae los resultados. Y con razón la gente llora, con razón la gente grita, con razón la gente se vuelve emocional. Pues, hermano, usted no puede evitarlo. Hay algo dentro de usted que se está moviendo. Párrafo 55. Simeón, guiado por el Espíritu Santo, ahí venía él, sin saber a dónde iba. Hombres que caminan con Dios, no les importa dónde van ellos, siempre y cuando estén siguiendo al Espíritu Santo. Y él salió caminando y entró al edificio. Puedo ver a ese sabio anciano a medida que camina de acá para allá. Él no sabía para dónde iba, así que el Espíritu Santo le estaba guiando. Lo puedo ver acercarse a esa fila de mujeres. Allí viene él bajando por esa fila de mujeres, mirando cada bebecito. Él se acerca a esta mujer que está parada sola, de la cual se estaban burlando las demás. Él se detiene y da un vistazo a los brazos de ella. Él toma este manojito de amor envuelto en tela de pañales. Lo acercó a él, a su pecho. Las lágrimas le bajaron por sus mejillas. Y dijo, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, pues mis ojos han visto tu salvación. El Espíritu Santo moviéndose. Él lo estaba esperando. Él estaba esperando verlo. Y Dios lo guió a él a su expectativa plena. ¿Está usted en expectativa de ser sanado esta noche? Si lo está, el Espíritu Santo lo ha guiado a usted a ese lugar hoy. ¿Lo está usted esperando? Esté listo. Párrafo 56. Al mismo tiempo, allí en el templo, estaba una profetisa anciana, una mujer, la Virgen Ana. Ella estaba ciega, tenía años ciega. Ella tenía alrededor de 80 años y ella se quedaba en el templo y oraba día y noche, pues también esperaba la consolación de Israel, la venida del Señor. Y allí está ella en el rincón, ciega. Y al mismo tiempo, ella esperaba la venida de Cristo, y ciega, y no podía ver. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, levántate, Ana. Y ahí viene la anciana ciega, tanteando alrededor de las multitudes, pasando por el gran gentío del templo, hasta que llegó exactamente a donde él estaba, y levantó sus manos y bendijo a Dios.
si el Espíritu Santo pudo guiar a esa profetisa ciega, puesto que ella estaba esperando ver al Señor Jesús cuando Él viniera, ¿puede Él guiarlo a usted a la fuente de sus bendiciones y gracia? Esté esperándolo, espérelo, con ansias. Está aquí, Dios está aquí. Él se está moviendo por medio de su Espíritu, moviéndose por toda la tierra. Hay señales y maravillas cuando Dios se mueve. Muévete, oh Señor, en mí. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 57 al 61. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Expectativas. El párrafo 57. En todas partes que Dios se mueve, en cualquier tiempo, a través de la Biblia, ustedes verán sanidad, milagros, señales y maravillas. Él deja tras él huellas de lo sobrenatural. A mí no me importa lo que digan los teólogos. La Biblia está correcta. Cuando Dios se mueve, el mundo tiembla. Y cuando Él se mueve en cada avivamiento que ellos han tenido al comienzo de la primera reforma, en el día de Lutero, ellos tuvieron sanidades. En los días de Wesley, ellos tuvieron sanidades. En los días de Calvino, con Phoenix, Sankey, por todo el trayecto. Y hoy Él no es menos de lo que Él fue allá. En todo caso, Él es mayor hoy que lo que fue en aquel entonces. Aleluya. Yo no estoy emocionado. Yo sé de lo que estoy hablando, siendo guiado por el Espíritu. ¿Por qué vino usted aquí esta noche? ¿Vino usted para ser sanado? Permítame mostrarle cuán miles de veces, no hace mucho, yo había estado en Dallas, Texas, y emprendí el viaje de regreso a casa, y el avión quedó atrapado en una tormenta. Tuvimos que descender en Menxis, y me pusieron en ese hotel famoso allí esa noche, el Hotel Peabody. Yo no pudiera quedarme en un lugar como ese con mi propio dinero, pero la aerolínea me puso allí. Párrafo 58. Y me estaba quedando allí esa noche, y yo oré, y a la mañana siguiente, cuando me levanté, ellos me dijeron: mire, esté listo, reverendo Brana, ellos lo recogerán a usted la limusina a las 7:00. Y yo dije: muy bien, señor. Y como a las 6:30 yo salí, tenía unas correspondencias que había escrito esa noche e iba a enviarlas. Y yo iba bajando por la calle cantando esta alabancita: hay gente casi en todos lados cuyos corazones están todos en llamas con el poder que cayó en Pentecostés. Qué limpio, y los hizo limpios. Oh, está ardiendo ahora mismo dentro de mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Párrafo 59.
yendo por allí, yo me la estaba aprendiendo. Iba bajando por la calle y algo me dijo, detente un momento. Bueno, yo pensé que quizás era simplemente mi pensamiento, pero se volvió una realidad y me detuve. Yo pensé, ¿qué es eso? Me detuve en una esquina. Había un policía parado allí. Era exactamente un poco después del amanecer. Y este policía parado allí, yo hice como que estaba mirando unas cañas de pescar. Y escopetas y cosas que había en la ventana. Allí retrocedí y me metí detrás de un poste y dije, oh Padre Celestial, ese fuiste tú que me detuviste. Él dijo, date vuelta y regresa exactamente por donde viniste. Yo me di la vuelta y empecé a regresar por la calle, así preguntándome para dónde iba. Caminé y caminé, llegué hasta el norte de Memphis, seguí por el río y así hasta el borde del estado. Así y pensé, ¿a dónde voy? Algo me seguía diciendo, sigue caminando. Yo simplemente seguí caminando, bajando. Se hicieron las siete y media, las ocho. Yo simplemente seguí caminando, por yo no sabía para dónde iba, solo caminaba por allí. El Señor me estaba guiando. Párrafo 60. Y salí por allá y llegué a donde estaba la gente de color y dio la casualidad que bajé por la calle caminando así y vi una típica mujer sureña recostada sobre una pequeña cerca encalada con una camisa de hombre amarrada alrededor de su cabeza. Ella estaba recostada de la cerca, esas enormes mejillas negras mirando hacia arriba en esa dirección. Cuando ella me vio viniendo, las lágrimas bañaban sus ojos. Ella dijo, buenos días, reverendo. Eso era en el sur. Ellos llaman a un predicador reverendo. Dijo, buenos días, reverendo. Yo dije, buenos días, señora. Dije, ¿cómo supo usted que yo era reverendo? Ella empezó a sonreír. Dijo, reverendo, ¿había usted oído en la Biblia acerca de aquella mujer, la mujer tsunamita, que no podía tener hijos? Y ella le dijo al Señor que si él le daba un bebé, que ella lo criaría para él. ¿Para él? Dije, sí. Dijo, yo era esa clase de mujer. Y dijo, el Señor me dio un bebé. Y dijo, yo lo crié a él con todo mi corazón para que le sirviera al Señor. Ella dijo, yo lavé para ganar el sustento. Dijo, yo soy cristiana. He sido llena del Espíritu de Dios por años. Y ella dijo, y usted sabe, mi hijo, cuando él llegó a tener como 18 años, él tomó el camino equivocado y dijo, él se juntó con una compañía y él no me dijo nada al respecto. Y él contrajo una enfermedad horrible y él está aquí adentro muriendo. Dijo, él ha estado
inconsciente, reverendo, por 2 días y dijo, yo sencillamente no podía soportar ver a mi bebé morir, dijo ella, sin conocer al Señor. Y ella dijo, yo sé que él tomó el camino equivocado. Él tiene que pagar por su pecado, pero yo quería oírle a él decir que era salvo. Y dijo, él está muy mal. Y dijo, yo oré toda la noche. Dije, Señor, por favor, no permitas que mi bebé muera sin que sea salvo. No, por favor, Señor, amado. Yo he trabajado muy duro por ti y trabajaré por él. Él dijo, yo me quedé dormida y soñé que había visto un hombre con un traje claro puesto y un sombrero claro viniendo por la calle. Y dijo, usted era ese hombre. Y ella dijo, yo he estado parada aquí desde las 3 de la mañana, esperando por usted. Dios se estaba moviendo. Dijo, yo estaba esperando aquí desde las 3. Párrafo 61. Yo le di palmaditas en su espalda y su espalda todavía estaba mojada de rocío. Le dije, señora, mi nombre es Branham. Dije, yo oro por los enfermos. ¿Escuchó usted alguna vez mí? Dijo, no, señor, reverendo. Yo nunca escuché acerca de usted, pero lo lamento. Ella dijo, ¿no desea usted pasar? Y yo entré, había una punta de arado allí, atrás en el portón para aguantarlo. Y yo entré en esa chocita de gente de color esa mañana, una casita encalada. Y hermano, yo he estado en los palacios de 3 reyes, yo he estado en algunos de los hogares más bonitos del mundo. Yo fui criado en una cabañita sin piso. En ella, cuando entré en ese pequeño hogar esta mañana, déjeme decirle, uno sabe que estaba en la presencia de Dios. Yo miré allí y no había afiches de mujeres en las paredes. Había un letrero bien grande en la pared que decía, Dios bendiga nuestro hogar. Yo preferiría tener eso que todos sus afiches y cosas de Hollywood. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 62 al 65. Dios le bendiga, hermanos, continuando con la lectura del mensaje expectativa. Párrafo 62. Yo miré eso y pensé, ¡qué tremendo! Y allí en la camita con cabecera de hierro estaba un muchachote, como de unos 180 libras, haciendo Yo dije, ¿qué le pasa? Ella dijo, reverendo, él está muriendo. Yo lo agarré por los pies. Los tenía muy húmedos debido al sudor. Se sentía como que se estaba muriendo. Y ella dijo, el doctor dijo que él nunca volvería en sí. Él se metió en la compañía errada. Fue una enfermedad venérea, sífilis, y su sangre media más de 4. Y se le fue al corazón, y le comió el corazón.
Así que dijo que el doctor dijo que él va a morir y dijo, él se la pasa diciendo que está perdido. Y yo me quedé allí un rato. Él dijo, oh, está tan oscuro aquí, dijo. Él piensa que está en un bote y que él está en alta mar. Y ella comenzó a llorar, diciendo, reverendo, yo no puedo verlo a él morir de esa manera. Ese es mi bebé. Y ella se acercó y lo besó en la frente y dijo, Dios bendiga al bebé de mamá. 63. Oh, yo pensé, no importa en qué tanta desgracia él se había metido, lo grande y fornido que era. Para el corazón de su mamá, él todavía era su bebé. Y pensé, Dios, si esa madre puede pasar eso por alto y besarlo a él y decirle que es su bebé, ¿cuánto más tú a nosotros? Cuando tú dijiste, una madre puede olvidar a su bebé lactante, pero yo no puedo olvidarme de ti. Tú estás esculpido en la palma de mi mano. Yo pensé, qué amor. Ella lo besó y lo abrazó y yo dije, señora, ¿quiere usted inclinarse para orar? Ella se hincó y yo dije, ore usted, señora. Y ustedes hablan de una oración, oh, esa piadosa, echar mano de Dios. Yo me paré allí y lloré sosteniendo la cabecera de esa camita. Ella lo besó a él otra vez. Yo dije, señora, ¿quiere usted arrodillarse ahora junto conmigo? Dije, ¿oramos? Ella dijo, sí, reverendo. Dijo, si yo tan solo, le pido al Señor, si yo tan solo pudiera oírlo a él decir que él es salvo antes de morir. 64. Yo me hinqué y dije, Padre Celestial, yo no sé por qué estoy aquí. Mi avión ya tiene 2 horas que se fue. Y dije, porque tú me guiaste hasta aquí, yo no lo sé. Este es el único lugar al que he llegado, así que seguramente aquí es donde tú me has guiado. Yo dije, yo esperaba que tú me guiaras a alguna otra parte. Ella estaba esperando que yo estuviera aquí. Así que te ruego, Dios, que tú seas misericordioso y le perdones la vida al muchacho. Yo tenía mis manos puestas sobre sus pies. Él dijo, mamá. Ella dijo, sí, cariño. Dijo, se está poniendo claro en el cuarto. Y después de 1 o 2 minutos, él estaba sentado al lado de la cama, hablando con nosotros. Yo salí rápido, paré un taxi y me fui al avión. Ellos estaban haciendo el último llamado. Habían sido retenidos por 2 horas. Yo agarré mi avión y me fui a casa. Párrafo 65. Como 6 u 8 meses después de eso, casi un año, yo iba pasando por allí en un tren. Como ustedes saben, en Memphis, ¿cómo es que uno llega a esta dirección? Yo fui rápido a comprarme una hamburguesa. Es demasiado, cobran demasiado en el tren para comer. Así que yo tuve que ir allá y comprarme una hamburguesa después que el tren se detuvo. Y corrí allí para comprarme una hamburguesa. Y mientras iba subiendo, escuché a alguien gritar, ¡Hola, reverendo Branham! Yo miré allí afuera y ahí estaba un mozo. Él dijo, ¡Hola! Un muchachote negro, los dientes le brillaban. Él dijo, ¿cómo está usted? Dijo, ¿usted no me conoce, verdad? Yo dije, no creo. Dijo, ¿usted recuerda hace como un año cuando usted vino y el Señor lo guió a usted a donde mi mamá, que estaba orando en el portón? Yo dije, ¿eres tú aquel muchacho? Él dijo, sí, reverendo Branham. Dijo, yo no solo estoy sano, pero también soy cristiano ahora. Oh, hermanos, ¿qué es? El Dios que estuvo con Simeón en aquel día es el mismo Espíritu Santo hoy, que pudo hacer descender un avión para esa ignorante mujer de color. Solo piensen, la oración de esa pobre, ignorante, analfabeta mujer negra. Dios mantuvo un avión en tierra por 2 horas. La soberanía del Dios viviente. Yo lo estoy esperando a él. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, los párrafos 66 al 70. Continuamos con el mensaje expectativa. En el primero de octubre de 1955, párrafo 66. Uno de estos días, cuando la vida haya terminado,
vida haya terminado, mi última oración sea hecha. Yo esté a minutos de cerrar mi Biblia por última vez, cuando el ángel de la muerte esté parado en el cuarto y el vapor del río Jordán estaba flotando en mi rostro. Yo voy a esperar que él esté allí cuando pase por el valle de sombras de muerte. Él estará allí, no se preocupe. Él prometió que estaría allí y yo estoy confiando en ello. Yo lo estoy creyendo. Yo trabajaré hasta que él venga. Hasta que él venga. El Señor les bendiga mientras oramos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, cuando yo pienso en su gran soberanía, como tú has guiado el pueblo a través de las edades, tu Espíritu Santo nunca ha abandonado la tierra y no la hará hasta que él se lleve a la iglesia para ir a encontrarse con Jesús en el aire y entonces estar para siempre con él. Dios, hay muchos en esta noche que están fuera de Cristo, que no conocen el perdón de pecados. Tal vez ellos pertenecen a la iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. Nunca conocieron lo que significa recibir el Espíritu Santo. Nunca saben lo que es apartarse de del razonamiento. Intelectuales. ¿Debería yo hacer esto o aquello? Oh, Dios, yo ruego esta noche que tu espíritu se mueva en el edificio. Y si hubiera tal persona aquí esta noche, que ellos con un corazón humilde levanten sus manos a ti y digan, por medio de esto, Dios, yo quiero decir que te necesito. Yo te lo digo de esta manera. Yo estoy alzando mi mano a ti de que yo quiero ser un cristiano desde esta hora en adelante. Párrafo 37, perdón. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si hubiera alguien en alguna parte del edificio. Una persona así, quien realmente no ha nacido de nuevo y quisiera que yo le recordara, si él me ayuda aquí para hacer que los inválidos caminen y que los ciegos vean y que los sordos oigan, él ciertamente escucharía mi oración por su alma. Y ustedes saben, ustedes, que nunca han recibido a Cristo de esa manera y han nacido de nuevo. Si usted quiere que yo le recuerde en una palabra de oración, ¿levantará usted su mano en el edificio? Dios le bendiga a usted. Oh, vaya, solo miren en todos lados, en todas partes, arriba, en los balcones, a mi izquierda. ¿Hay alguno allá arriba que diga, hermano Branham? Yo deseo que usted me recuerde. Yo no soy cristiano. Yo quiero que usted ore por mí. Dios le bendiga a usted en los balcones, en la parte de atrás. ¿Hay alguno allá arriba? Simplemente levante su mano y diga, hermano Branham, miren, que nadie mire, simplemente deje que el Señor. Ahora, muy bien. Dios les bendiga allá en los balcones, a la derecha. Diga, aquí está mi mano levantada. Yo no estoy alzando mi mano a usted, hermano Branham. Yo la estoy levantando a Cristo. Dios te bendiga, joven. Tú nunca olvidarás eso. Dios sea contigo. ¿Alguien más, alguna parte aquí en el piso de abajo? Levante su mano nuevamente a Cristo. Él lo ve a usted. Dios le bendiga, hermano, hermana. Dios le bendiga a usted, sí. Párrafo 68.
Ahora, mientras tienen sus rostros inclinados, yo los voy a recordar en oración. Y tan pronto como este servicio termine, yo quiero que usted pase aquí alrededor del altar y le hable personalmente a Cristo al respecto. ¿No lo haría usted, cristiano? Acompáñeme en una palabra de oración ahora. Nuestro Padre Celestial, hay muchos aquí, docenas de manos fueron alzadas, indicando que ellos desean ser verdaderos cristianos. ¿De qué provecho será que va a ser nuestros amigos? ¿De qué servirá nuestra iglesia incluso en ese momento? Cuando la muerte vaya subiendo por nuestras mangas y nuestros pulsos, se está yendo y el doctor se aleja de la puerta con su pequeño maletín y le diga a los seres queridos, él tiene apenas unos cuantos minutos y se irá. Oh Dios, y nosotros apretemos nuestro peso de muerte, nuestra cabeza contra la almohada, y el pulso está subiendo por nuestras mangas, poniéndose helado. Oh Dios, ellos recordarán esta noche. Ellos nunca podrán apartarse de ello. Párrafo 69. Padre, yo ruego que cada uno de uno que levantó su mano, que tú les des a ellos una experiencia esta misma noche de haber presenciado la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, de que Él esté vivo, está aquí entre nosotros esta noche, y que los salvará y los llenará, y ellos con su Espíritu Santo. Muchos no tuvieron el valor de levantar su mano. Yo sé eso, Señor. Tú también lo sabes. Yo ruego también que tú les bendiga a ellos, concédelo. Hay muchos sentados aquí que pertenecen a la iglesia y que tienen temor de que si levantan su mano, no obstante, en sus corazones, tú les dijiste que lo hicieran. Y sin embargo, ellos tuvieron temor de levantar su mano después de unirse a la iglesia y estar allí por tanto tiempo. Dios, yo ruego que tú les des a ellos el Espíritu Santo, que venga un hambre tan sobre ellos, que ellos no puedan descansar hasta que reciban las bendiciones de Dios para ellos. Concédele, Señor, perdona todos nuestros delitos. Párrafo 70. Y ahora, Jesús, amado, mientras que entremos en el servicio para orar por los enfermos, que cada persona ahora con estas palabras en su corazón, sus corazones, que el Espíritu Santo venga, que Jesús entre en este auditorio ahora mismo, que la gran columna de fuego que guió a los hijos de Israel se cierna sobre este púlpito esta noche, descienda, demuestre la resurrección del Señor Jesús, para que la gente entonces esté sin excusas. Sana a los enfermos en esta noche, Padre. Haz que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los inválidos caminen. Cura el problema del corazón, los cánceres, todo tipo de distintos de problemas. Dios, yo ruego que tú enmiendes los hogares rotos y que hagas que aquello que está en hogares que son indiferentes, padres y madres que no oran, dale a ellos una experiencia esta noche para que ellos den comienzo a un altar familiar en su hogar. Concédelo, Señor. Bendice cada iglesia en la ciudad. Oh Dios, permite que cada ministro esté tan inspirado mañana
que él predique como nunca antes, que un avivamiento chapado a la antigua barra por toda esta ciudad, Señor, y que la gente venga de todas partes aquí en Chavano, para que ellos puedan conocer que Jesús vive y reina. Concédelo, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa, hermano Arcadio, en los párrafos 71 al 75. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje expectativa. Voy a empezar con el párrafo 71. Que el Señor los bendiga a todos muy ricamente en mi oración sincera. Es mi oración sincera. Mañana es domingo. Ustedes no van a la escuela dominical. Probablemente hasta tarde. Ustedes, gente católica, probablemente van a la misa temprano y lo que sea, pero ustedes podrán asistir a una de ellas. Y no me gusta detenerlos y ustedes están de pie, pero yo sencillamente sentí hablarles. Ustedes son una audiencia muy amorosa y yo ruego que ustedes reciban las palabras ahora y estén esperando ser sanados. Quiero preguntarles algo. Solo en un momento antes de que llamemos la línea de oración para que se ore por ustedes. ¿Qué haría Jesús si él estuviera aquí esta noche? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes eso? ¿Qué era él ayer? ¿Qué hizo él cuando estuvo aquí en la tierra? Lo que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, él tiene que hacer lo mismo hoy. Si él es el mismo, ¿es correcto eso? Párrafo 72. Ahora, veamos esto como por dos minutos. ¿Cuál era su ministerio? Andaba él por allí diciendo, tráigame a alguien y yo lo sanaré. Él nunca dijo eso. Él dijo, yo no puedo hacer nada. No soy yo que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Es verdad eso? Jesús veía visiones. Cuando él vio a Felipe y envió a Felipe, él oró por Felipe. Cuando Pedro vino a él sabía cuál era su nombre. Él le dijo a él quién era y Felipe fue a buscar a Natanael. Este estaba en otra región y lo trajo. Cuando él llegó ante Jesús, Jesús le dijo, allí está un hombre justo. He aquí, un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿Cuándo me conociste? ¿Cómo sabes tú quién soy yo? Pues, él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, orando allá, yo te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Él dijo, ¿por qué te dije? Porque te dije eso, que te vi debajo del árbol. ¿Me crees? Él dijo, sí. Dijo, entonces, podrás ver cosas mayores que esta. Párrafo 73. Él le dijo,
a la mujer en el pozo después de haber hablar con ella, en dónde estaba su pecado y lo que ella había hecho. Y así por el estilo, él fue al estanque de Betesda, donde grandes multitudes de cojos, rengos, ciegos, secos, estaban allí tirados, San Juan 5. Y un par de días antes de eso, una mujer tocó su manto y fue y se paró a lo lejos allí en la audiencia. Y Jesús miró por toda la audiencia. Él dijo, alguien me tocó. Pues dijeron ellos, todo el mundo te está tocando. Él dijo, sí, pero yo me debilité. Virtud salió de mí. Yo me puse débil. Él dijo, bueno, miró alrededor sobre la audiencia y dijo, vio a la mujercita, él la localizó a donde ella estaba. Él dijo, mira, tu fe te ha sanado, ese flujo de sangre, tu fe te lo hizo. Párrafo 74. Ahora, la fe suya habla de un don de Dios. Así como él era un gran don de Dios, y este don aquí es simplemente un pequeño don. Menos, pero es de Dios de igual manera. Así que la fe suya lo hace operar, no la mía. La suya es la que lo hace. No fue la fe de Jesús que sanó a aquella mujer. Él dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe lo hizo. La fe de ella hizo operar el don de Dios que estaba en él. Ahora, cuando él pasó por ese estanque, miró a todos. Nosotros creemos que él era amoroso. ¿No lo creen ustedes? Lleno de compasión. Pero cuando él pasó por ese estanque, la gente no sabe lo que significa compasión. Muchas veces ellos no saben lo que significa amor. Párrafo 75. En la Biblia se habla de dos tipos distintos de amor. ¿Saben eso? En la palabra griega, ustedes que son eruditos aquí, una de ellas es llamada phileo y el otro es llamado ágape. Phileo es amor terrenal que nosotros tenemos el uno por el otro. Ahora, ese haría un ama. Usted ama a su esposa, pero el amor de usted tiene por ella. Haría si otro hombre la insultara a ella, usted mataría a ese hombre. Por eso, ¿ven? Porque eso es amor filio. Pero ágape es amor divino. Ese mismo amor haría que usted orara por el alma de ese hombre que insultó a su esposa. Es completamente distinto. Lo mismo es con la palabra compasión. Ojalá tuviéramos un poquito más de tiempo, unos cuantos días, para hablarles a ustedes acerca de esas cosas. Aleluya. El Señor le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanos, hermanos y hermanas. Hemos concluido el compañerismo. Hoy hay prédica.
Hermano José, nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos, agradecidos por este alimento espiritual. Vamos a darle gracias rápidamente. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, una vez más por habernos permitido acercarnos a ti a través de la lectura de tu palabra, Señor, siendo el alimento espiritual para el alma. Oh, Padre, muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Tú nos has hecho entender, tú nos has dado tu palabra, tú nos estás instruyendo, Señor, como soldados de la patria celestial, con ese amor ágape. Tú enviaste ese amor ágape para el mundo, Señor. El amor filio es para nosotros, entre familia y hermanos, que podemos hacer físicamente, pero el amor ágape solamente tú nos puedes dar, oh Padre. Muchas gracias. Al concluir este compañerismo, hermanos y hermanas que han estado en la escena, te decimos muchas gracias por este privilegio y ayúdanos, Señor, guíanos en el trayecto. Padre, tenemos más adelante un culto, por favor. Necesitamos que tú estés en la escena, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu y que vuestro siervo, que tú le des fuerza, valor, como siempre lo has hecho, Padre amado, que sea un culto que como nunca antes haber visto en estos últimos tiempos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos y hermanas. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Dios lo bendiga. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Es posible llegar. Amén. Shalom. Shalom. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga. Shalom. Dios bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga. Shalom. A toditos. Amén. Dios les bendiga. Siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Aleluya. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible con Cristo. Con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible con Cristo. Somos más que capaces, sí, Señor. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible con Cristo. Es posible nuestra tierra conquistar, es posible llegar a perfección, no importan las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, vamos a llegar solamente, solamente llenemos nuestros corazones. Es posible llegar a la opción. Es posible.
posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. ¡Sí, señor! Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. ¡Oh, solamente! Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca, dejándonos que hablase la vida. Todo monte. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible con Cristo. Somos más que capaces, ¡sí, señor! Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaces. Oh, solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca, será como si hablase la ira. Todo monte se moverá. Es posible nuestra tierra conquistar, es posible llegar a perfección. No importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, vamos a llegar. Es posible nuestra tierra conquistar, es posible llegar a perfección. No importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible. Vamos a llegar. Solamente tenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase. Llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Sí, señor. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase la vida. A los 200 millones de demonios. Es posible. Esto son las máximas. ¡Gloria al Señor! Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible. Es posible. Somos más que ya.
posible nuestra tierra conquistar, no es posible llegar a perfección. No importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, es posible. Vamos a llegar solamente, solamente llenando nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca, sea como se abrace la deidad. Todo monte se moverá. Es posible llegar a adopción, es posible llegar y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Sí, señor. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos